Bienvenidos a Psicología del Aprendizaje del Grado de Educación Infantil Semipresencial. El objetivo general de la asignatura es conocer y comprender los diferentes tipos de aprendizaje, sus principios y las condiciones que influyen en el proceso. El estudio de esta materia es de gran importancia para la formación del maestro y el desempeño de su futura labor profesional, aplicarla para mejorar su propio aprendizaje y ayudar al de otros. ¿Cómo se va a organizar el temario de la asignatura? La asignatura consta de 5 bloques temáticos. Los 4 primeros los impartiré yo misma, Sara Olabarrieta, desde el comienzo de curso hasta mediados de noviembre. El último bloque será impartido desde mediados de noviembre hasta final de curso por la profesora Vanessa Pérez Torres. ¿Cómo se organiza el temario? Los bloques temáticos tienen la misma estructura, un primer tema de fundamentos teóricos y un segundo tema de aplicaciones prácticas. Concretamente, en el bloque 1 veremos una introducción general sobre qué es la psicología del aprendizaje, en el bloque 2 se impartirá el condicionamiento clásico, en el bloque 3 el condicionamiento operante, en el bloque 4 el aprendizaje cognitivo y por último en el bloque 5 el aprendizaje social. ¿Cuál es el procedimiento de trabajo durante el curso? En la sección de contenidos del aula virtual se irán presentando los materiales teóricos, videoclases y foros de discusión para los distintos temas de la asignatura, así como las instrucciones para la realización de las prácticas. Es imprescindible acceder al aula virtual semanalmente, porque es donde podréis encontrar la siguiente documentación sobre cada tema. Una guía de estudio básica, donde se presentarán un esquema de los contenidos del tema y se resaltarán los puntos más importantes. Lecturas obligatorias recomendadas, artículos o videoclases. Una presentación de diapositivas con esquemas de los contenidos básicos para facilitar una mayor comprensión de las lecturas y también habrá distintos foros de discusión. Durante los 4 primeros bloques tendréis que hacer diferentes prácticas y un trabajo grupal en el que se integrarán los contenidos de estos bloques. Para el bloque 5 tendréis que hacer otros trabajos de prácticas. Todos se entregarán a través del aula virtual desde la sección de evaluación. Habrá un examen teórico presencial que contará un 60% de la nota final y la calificación mínima para hacer media será un 5 sobre 10. El examen será tipo test con 3 opciones de respuesta. Las prácticas contarán un 40% de la nota final, 30% las prácticas de los 4 primeros bloques y 10% el 5. Y la nota mínima de cada práctica para poder hacer media será de 5 sobre 10. ¿Cuáles son las fechas aproximadas de evaluación? El examen teórico presencial se realizará durante el periodo de evaluación ordinaria y las fechas aproximadas de los trabajos de prácticas se irán diciendo a lo largo del curso. Para superar la materia deberán aprobarse la teoría y la práctica por separado. En caso de no superar alguna de ellas, se podrá recuperar en la misma convocatoria de junio. ¿Cómo puedo resolver dudas? Todas las dudas que os planteéis las podéis preguntar a través del aula virtual, en la sección de correo o en los foros creados para ello. Igualmente, existe la posibilidad de tener tutorías presenciales con cita previa a través del aula virtual. Espero que este vídeo os haya aclarado dudas. Deseo que disfrutéis de la asignatura y mucho ánimo con el curso.